Shalom a todos. En este vídeo vamos a continuar conversando acerca de diferentes aspectos que están relacionados con la cultura, con las tradiciones, con las supersticiones, con las creencias, mitos y leyendas dentro de la nación de Israel. Y vamos a tratar un tema que, otra vez, como parte de la tradición de un pueblo, como parte de lo que alguien pueda considerar historias míticas, es el tema relacionado con los espíritus, demonios, ángeles, etc. Y otra vez, de este tema ya hemos conversado en previos videos anteriores que hemos hecho acerca de los ángeles, hemos conversado acerca de este mundo, de las regiones espirituales, etc. Y otra vez, hablo de este tema porque está dentro de la cultura, está dentro de la tradición, está dentro de las leyendas, de los mitos, que alguien puede atribuir a todos estos fenómenos realidad. Hay quienes pueden ser completamente ateos y no creer para nada en estas cosas, pero no deja otra vez de ser parte de la tradición o de las creencias de un conjunto, de una nación, en este caso de la nación de Israel. Y es interesante porque depende de cómo se vean estos temas. Ya mencioné que hay quienes no creen estas cosas, creen que todo es parte, está en la psicología o la mente del individuo. Hay quien, por supuesto, sí cree en estos temas y considera que estos son espíritus o estos seres, esta creación es real y que existe, que es un fenómeno conocido, que tenemos ejemplos en el Tanaj, que tenemos ejemplos en el Talmud y en toda la literatura judía. Ni hablar de la Kabbalah, que hay llenos de historias y explicaciones sobre estos temas, pero también hay otro enfoque. Por ejemplo, desde el punto de vista de los académicos, desde el punto de vista de los historiadores, un historiador, por ejemplo, no puede asegurar o hablar de estos temas como si fuera algo que le da validez. Y lo digo, por ejemplo, recuerdo muy claramente en una de mis clases, donde analizando, estudiando diferentes culturas antiguas, se daba el caso de individuos que decían, que dejaron escritos acerca de este tema o sobre curaciones milagrosas y acontecimientos. Y recuerdo que le hice esta pregunta a mi profesor, que además es el jefe del departamento de historia de la universidad, y la respuesta que me dio sencillamente es que nosotros como historiadores no podemos decir, oh sí, es cierto que ocurrían milagros, o es cierto de este tipo de fenómeno. Un historiador no se inmiscuye en temas como tales de creencia, sino que el objetivo del historiador es simplemente dejar por escrito lo que observa, lo que dicen a otra persona. Dígase si se cree o no se cree, si es cierto o si no es cierto, ese no es el objetivo del historiador. El historiador deja por escrito el testimonio, el recuento de, en este caso, las creencias de una comunidad, por ejemplo. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Por lo que ya expliqué, porque hay diferentes acercamientos a este tema. Están los que creen, están los que nos creen y están una opinión que es neutral. Que aun si una persona, por ejemplo yo, vamos a decir que yo como individuo creyese en esto, como académico y como un ejemplo historiador, no podría decir es cierto, sino que me limitaría simplemente a dar un testimonio o a dejar por escrito o explicar el fenómeno sin dar mi opinión personal, que quizás la pueda dar, no sé, a un amigo o a alguien, pero no la reflejaría como tal quizás en una clase en la universidad o diferentes momentos específicos. Entonces, estos son los diferentes acercamientos a este respecto. Y dentro de las creencias, dentro de la nación de Israel, dentro de las costumbres y observancias, está este tema relacionado con lo que se llaman los Shadim, los demonios, los espíritus, etc. Y es más que sabido que esta es una tradición dentro de Am Israel. Se nos enseña, de acuerdo a la tradición, de que estos demonios o Shadim fueron creados en el sexto día, justo antes de comenzar el Shabbat. Y ya hemos explicado en otro video cuál fue el resultado de esto, de acuerdo a la tradición de Am Israel. Si el hecho de que fueron creados en el último instante, ¿por qué es que no tienen cuerpo? A diferencia, por ejemplo, del ser humano, si más bien se le ve incluso como una creación paralela a la del ser humano, por supuesto, en otro universo, si pudiéramos llamar, o en otro mundo paralelo al nuestro, con otras leyes y otro tipo de forma de vida, otra creación. Pero que, otra vez, algunos incluso ven a este tipo de seres como mensajeros o seres del Geinom, lo que
Algunos llaman el infierno de acuerdo a otras culturas. Hay diferentes temas que aquí hablar y explicar. De acuerdo a diferentes fuentes, se explica de que estos demonios o mensajeros del Gehinnom pueden tener apariencia como la de nuestra, como la de un ser humano, por supuesto, pero no tienen forma física, no tienen cuerpo. Pero algunos dicen que tienen apariencia como la nuestra y que, a diferencia de nosotros, sus piernas son como piernas o sus pies son como pies de gallo. Algunos dicen que tienen patas de cabra y hemos leído acerca de estos demonios en forma de cabra o patas de cabra, están mencionados en los diferentes profetas. Y es interesante que esto va hasta la tradición más antigua de la nación de Israel, por ejemplo. Y hay diferentes maneras de identificar estos seres. Algunos dicen que son seres pequeñitos, no son tan altos, están 1 metro de más o menos de altura, son pequeños y andan corriendo de un lado a otro y cumplen diferentes funciones. Ya mencioné que algunos dicen, especialmente los cabalistas, dicen que tienen patas de gallina o patas de gallo, patas de cabra, depende. Y que en muchos casos estos seres, su objetivo es de asustar a las personas. En otros infligen daño a la persona, al individuo, particularmente daño mental, psicológico al individuo. Sabemos que hay diferentes categorías o distinciones que hacer dentro de este mundo que se conoce como Shadim. Están también los que se llaman Malajea Balá, que son ángeles de destrucción, ángeles que ejecutan juicios y sentencias. Hay que hacer diferentes distinciones aquí. No se puede echar todo dentro de la misma definición. Hay que diferenciar lo que son, en este caso, demonios, lo que son fantasmas, lo que son espíritus. Hay diferentes explicaciones a estos temas. Que Bezrat Hashem, en próximos videos vamos a comentar, hacer varios videos acerca de estos temas, porque otra vez están en conexión con las creencias, las supersticiones, diferentes temas relacionados dentro de la cultura, la observancia de una nación, en este caso del pueblo judío. Entonces, a este respecto, diferentes. Por los cabalistas y los místicos dan diferentes consejos de cómo protegerse de estos seres y diferentes explicaciones sobre este mundo espiritual. Algunos hablan acerca de cómo identificar a estos seres. Algunos hablan acerca de. Tenemos muchas historias recogidas acerca de encuentros de rabinos y de personas con estos seres. También tenemos. Hay diferentes fuentes que nos hablan acerca de cómo identificar a estos Shedim dentro de las casas, lo que se conocen también como casas encantadas o lugares específicos donde se podrían identificar estos seres. Sabemos también, por ejemplo, de que hay diferentes maneras de saber si en una casa habitan estos seres. Hay una costumbre muy fácil, tal y como menciona el artículo que tengo frente a mí, es la que habla de que algunas personas. Para saber si en la casa habita alguno de estos seres, una observancia muy antigua es la de tomar polvo de arena muy fino, algunos dicen incluso harina, y regar alrededor de la cama donde duerme la persona, y a la mañana siguiente mirar si hay pisadas o marcas alrededor de la cama. Especialmente se busca si hay pisadas en forma de patas de gallina, porque otra vez, de acuerdo a la tradición, que esto otra vez puede parecer objeto de risa, pero lo menciono, aún así es parte de la tradición y lo menciono como parte de los temas que analizamos en este canal. Si ven pisadas alrededor de la cama de patas de gallo, de gallina, pues es la indicación de que hay al parecer uno o varios de estos Shedim o demonios en la casa. Y esto a mí me parece, me recuerda un incidente de cuando yo era pues, muy pequeño, tendría yo quizás como 5 o 6 años. En la casa de mis abuelos maternos y ocurrió todo un incidente similar. Yo recuerdo que era muy pequeño y una mañana nos levantamos en la casa y había toda una conmoción en mi familia, mis abuelos y mis abuelas y familiares, todo el mundo conversando un tema raro. Yo no sabía qué pasaba, yo era simplemente un niño. Y quería saber qué es lo que estaba aconteciendo, qué era tal este alboroto que había en la familia. Y después de insistir tanto, finalmente mi abuela me dice de que al parecer habían encontrado en la mañana, cerca en la casa, algunas pisadas dentro de la casa en formas de pata de gallina,
mi familia vivía, esto fue, vivía por supuesto en una zona de campo, y como eran las casas del campo en la antigüedad, antes, quizás todavía hoy, por supuesto, los pisos, el suelo era de tierra. Y recuerdo que decía que había pisadas de como de gallina o de un gallo, y era imposible de que hubiera entrado tal animal a la casa porque todo estaba cerrado y no habían sentido nada. Por tanto, era imposible que hubiese entrado literalmente una gallina o un gallo a dejar estas pisadas. Por tanto, la explicación que me dio mi abuela y mis abuelos es de que se trataba de un demonio o de un espíritu que tenía patas de gallo. Cuando yo, que era un niño, escuché esta historia, pensé que eso era una mentira, que me estaban tomando el pelo, que yo era un muchacho, un niño, y a los niños les dicen este tipo de cuentos. No me creí tal cosa. Y lo vi como una superstición, como lo puede ver cualquiera, y vi simplemente que estaban jugando conmigo. ¿Cómo puede ser que un demonio con patas de gallo? Mis abuelos están jugando conmigo, pensé. Y lo interesante de esto es que mucho tiempo después, en este caso, no sé si voy a concluir la historia, pero lo interesante de esto es que mucho tiempo después le pregunté a una persona, un judío, que estudia la Kabbalah, y interesantemente me dio la misma explicación que me dieron mis abuelos, y me dio la explicación, de acuerdo a la Kabbalah y al Talmud y diferentes fuentes, de lo que hicieron mis abuelos. Recuerdo que ese mismo día, después de que me comentaron aquello, recuerdo que mi abuelo tomó polvo fino, arena fina, y la regó alrededor de la cama para ver si había pisadas o marcas la mañana siguiente. A la mañana siguiente, sorpresivamente, había marcas otra vez de gallo o de gallina alrededor de la cama, lo que, de acuerdo a mis abuelos, eso mostraba de que había un espíritu o un demonio en forma de patas de gallo que estaba en la casa. Y yo no recuerdo cómo acabó el incidente finalmente, otra vez yo era solamente un niño, 5, 6, 7 años quizás. Y nada, yo siempre me acuerdo de otra vez porque lo pregunté luego a una persona que estudia la Kabbalah, me dio específicamente la misma respuesta de cómo saberlo, y fue lo que hicieron mis abuelos. Y casualmente me encuentro este artículo que está explicando el mismo tema y la misma costumbre. Y son costumbres especialmente que tienen conexión para los sefaradín. Todo este tipo de temas son mucho más que reales y es interesante. Y leyendo este artículo me acordé precisamente de este incidente, de cómo yo pude ser testigo de esto por mis abuelos, que vi cómo hacían este tipo de cosas literalmente. Y otra vez muestra una creencia bien arraigada dentro del pueblo de Israel y una creencia bien arraigada dentro de la comunidad sefaradí. Y la creencia de las personas en estos temas, que yo lo vi como un tema de que estaban diciéndome mentiras, jugando conmigo, pero no, al parecer gente que cree en esto muy seriamente. Y a este respecto hay diferentes maneras de cómo protegerse en diferentes comunidades mediterráneas. Se habla acerca, por ejemplo, de una manera de protección contra estos shadim o demonios o los fantasmas o los espíritus. Es lo que se llama la mano de Hamsa. Esta mano que sirve de amuleto contra la protección o contra el mal de ojo, Ainara, contra espíritu, etc. Y que es muy utilizado en diferentes comunidades. Hay quienes pintan diferentes secciones de color azul en las casas, diferentes técnicas para este tipo de cosas. Y que otra vez lo menciono porque forman parte otra vez de las creencias. Quizás alguien los pueda ver como supersticiones, pero de todas maneras están dentro de la tradición de Am Israel. Ahora, acerca de este tema relacionado con los demonios, los espíritus, rápidamente podemos mencionar de que hay diferentes fenómenos dentro de este tipo de creencias. Ya mencioné que los demonios son una creación paralela a la del ser humano. En muchos casos ellos pues atacan, infligen daño al ser humano. Hay un fenómeno que se conoce como Dibukim. Dibuk es este espíritu, puede ser un espíritu, o puede ser un shadim, un demonio que entra al cuerpo de una persona, lo que se llama posesión en español, donde estos seres entran y toman control del cuerpo de una persona, un individuo, y la persona se comporta de forma violenta y totalmente diferente. Comienza a hablar con una voz que no es la suya, una voz de hombre, quizás, si en el caso de una mujer, comienza a hablar con una voz de hombre bien fuerte, o puede ser que hable con una voz de niño o infantil. Hay diferentes fenómenos que acontecen a este respecto. En el caso del dibuk o la posesión, dibukim, estamos hablando de que en muchos casos no, quizás no sean incluso demonios, sino que suelen ser también
almas de personas que estuvieron en este mundo, que abandonaron este mundo, pero de que en su momento son almas que vagan, al parecer, en busca y que necesitan rectificación, corrección. Muchas han sido quizás almas que cometieron, personas que en vida hicieron actos malvados y perversos y que necesitan corrección y que al parecer se esconden dentro de los cuerpos de los seres humanos, en este caso lo que se llama posesión, evitando precisamente ser atrapadas por una especie de ángeles que son los encargados de tomar estas almas y llevarlas al Geinom, o llevarlas a purificación, o cualquiera que sea la sentencia que se les va a dar. Esto parece tema de fantasía, pero bueno, son temas otra vez que depende, hay quien cree y quien no cree. Lo menciono porque está dentro del contexto de este vídeo. También este tipo de espíritus y creencias son populares en el Medio Oriente, en Europa. En muchos casos hay personas que son especialistas en este tipo de exorcismos, lo que se conoce como exorcismos. Se comunican con estos seres a ver cómo se llaman, qué quieren, en muchos casos cómo extraerlos. En Marruecos hay todo un concepto, un tema que se llama Asli. Asli hace referencia a este espíritu que entra al cuerpo de una persona y que en muchos casos enferma a la persona, la transforma completamente, hace daño al individuo, hay que sujetarlo porque la persona agrede a otros y se puede agredir a sí misma, entonces es peligroso. También en muchos casos la persona comienza a hablar en otros idiomas, ya mencioné que hablan con voces fuertes, si es una mujer. Mayormente hay hombres que también caen con esta posesión, pero la mayoría de todos los casos son mujeres las que son poseídas por este tipo de cosas. Y en muchos casos puede ser uno, pueden ser varios que entran al cuerpo de la persona, y como ya mencioné pueden ser o demonios o pueden ser almas que andan vagando y que entran o escondiéndose a cuerpos de seres humanos de acuerdo a las tradiciones de los místicos. Entonces estos son fenómenos que se ven mayormente dentro de las mujeres. También está lo que se conoce como Zar o Zar, que hace referencia a un fenómeno muy conocido dentro de las comunidades judías de Etiopía, donde hay toda una serie de libros y escritos que comparan a la famosa reina de Saba, Shiva, con una serie de deidad. Hay textos de los judíos de Etiopía que nos hablan de un encuentro del rey Salomón, Shlomo HaMelech, con la reina de Saba, que también está a propósito en la Torá, pero la tradición mística habla de un encuentro de que al parecer Shlomo HaMelech quería ver si la reina de Saba era en realidad una persona o si era un demonio en forma de cabra, y algunos lo comparan con ciertos seres conocidos dentro de la tradición mística. Y cuenta el relato que Shlomo HaMelech creó todo una especie de espejismo, donde creó una serie de, una especie de, como lo que hoy llamaríamos azulejos, y creó en el piso, en el suelo, como si fuese un río de agua, que era una ilusión, y llamó a la reina de Saba a que viniese hacia él. Cuando ella vio esto, pensó que era agua de verdad, y cuenta la tradición, en los textos antiguos, que ella levantó un poco su vestido para cruzar, y en ese momento sus pies quedaron al descubierto, y el rey Salomón pudo ver de que era una persona. Él estaba esperando a ver si tenía patas de cabra o no, a ver si era un shedim o un demonio. Y cuando vio que era una mujer, entonces pues como que estuvo aliviado, ¿no? En este caso. Y que otra vez nos muestra de que esto es una creencia muy, pero muy antigua. Y que está dentro de diferentes comunidades por todo el mundo y no solamente dentro de la tradición judía. Es un fenómeno que se observa en las civilizaciones antiguas, desde la época de los griegos, los romanos, los persas, el mundo de los árabes, los cristianos. Es un fenómeno muy, pero muy antiguo. Todo este tipo de creencias parecidas, que a alguien le pueden parecer objeto de risa, pero que forman parte de las creencias de diferentes pueblos y culturas antiguos y modernos. Entonces, a este respecto, sabemos incluso de que en el antiguo Egipto también era algo súper conocido. Sabemos que se nos habla de estos Zahar, que son una especie de fantasmas de que habitan en un mundo paralelo al nuestro, y al parecer en muchos casos si entran en la persona pueden causar mucho daño, pueden causar enfermedades, pueden causar depresión en el individuo, pueden causar un comportamiento inexplicable en la persona, que como ya mencioné pueden sonarse en forma violenta, pueden comportarse de manera extraña.
Y en muchos casos la solución a este tipo de cosas es los que hacen el exorcismo tratan de comunicarse con este espíritu y adquirir una serie de información, especialmente el nombre, porque se dice que si alguien sabe el nombre de dígase de un ángel o de un espíritu o de un demonio, del que sea, tiene control sobre tal persona. Y por ejemplo, ahí que los místicos expliquen el por qué en la antigüedad, cuando diferentes patriarcas o individuos se comunicaban con los ángeles, lo primero que le preguntaban es: ¿cuál es tu nombre? Tenemos la historia, por ejemplo, de los padres, en el caso del patriarca Jacob, cuando se le aparece el ángel que lucha con él, que se compara con el ángel de Esaú, Jacob le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y el ángel le dice: ¿para qué quieres saberlo? Y de este hecho se deduce que Jacob quería saber su nombre porque si sabes el nombre de estos seres los puedes controlar. Y como esto hay muchísimos ejemplos, los padres de Shimshón, de Sansón, le preguntan al ángel cómo se llama, el ángel no quiere revelar su nombre, porque obvias razones, de acuerdo a la tradición judía, si dice su nombre tienen control sobre él. Y de aquí que los que practican exorcismo hoy día preguntan el nombre. Y en muchos casos estos seres no quieren darlo por eso mismo, porque el que sabe el nombre lo puede dominar. Y son temas místicos, conceptos, incluso que están relacionados con el nombre de Hashem. Se piensa que aquel que sabe el nombre de Hashem y puede utilizar el nombre de Hashem y sabe cómo hacerlo, tiene un poder realmente descomunal a su control, bajo su mano. Y es algo realmente terrible de aquí, que por diferentes creencias dentro de la tradición judía, dígase por respeto o por este tipo de creencias, en muchos casos no se utiliza el nombre de Dios así, o se tiene sumo cuidado, en muchos casos no, como normalmente no se sabe cómo se pronuncia realmente el nombre de Hashem. Entonces vemos que todos estos temas están relacionados y están dentro de la tradición más antigua del pueblo judío hasta este día. Y a este respecto, ya hemos mencionado de que se practica lo que se llama el acto de la expulsión del dibuk. Y lo que también se llama como wazil. Wazil, al parecer, una palabra que viene del árabe que está relacionada con estos temas. Entonces, Bezrat Hashem, en próximos vídeos vamos a continuar comentando un poquito sobre estos temas un poco místicos, que el enfoque que yo estoy presentando es simplemente informativo. No estoy diciendo de que ni que alguien crea o que no crea, esa no es mi intención. Simplemente, como es característico de esta sección, donde hablamos de creencias, cultura, temas relacionados con misticismo, con leyenda, como la gente lo quiera ver, pero están y forman parte intrínseca de la nación de Israel. Gracias a todos por la atención. Besat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro con más de estas historias. Shalom y bendiciones.